Hola bloxeros y bloxeras, ¿todo bien? ¿Preparados para flipar con lo nuevo que traemos? Me alegra mucho veros de nuevo por aquí, esta vez para hablar y aprender cómo decorar de forma minimalista. Como siempre, ya sabéis que estáis en vuestro canal de entretenimiento favorito, en el que veréis y aprenderéis sobre temáticas desde cuidados de tu mascota, salud, sociedad, tecnologías y marketing online. ¡Vamos allá! Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. ¿Cómo decorar de forma minimalista? La decoración minimalista surgió en Estados Unidos a comienzos de los años 60 como reacción contraria al abusivo predominio de las corrientes realistas y el arte pop. Desde entonces, este movimiento artístico se desarrolló como una nueva corriente que hace uso de elementos mínimos y básicos, así como colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, etc. En definitiva, el minimalismo siempre apuesta por ideas para decorar funcionales y elegantes, pero sobre todo prácticas. Ahí está el quid de la cuestión. Es la decoración que sigue al pie de la letra eso de menos es más. Es decir, es aquella decoración que deja atrás los objetos recargados y excesivos para dar paso al color blanco y los muebles simples de madera. En el siguiente vídeo te hablamos de algunas ideas de decoración minimalista para que las adoptes en tu hogar. Huye del exceso. Para empezar con las ideas para decoración minimalista en cualquier lugar, lo primero que hay que hacer es despejar las habitaciones. Se tiene que buscar solo lo imprescindible, huir del exceso, pero sin dejar de lado la elegancia. Así pues, hay que apostar por la monocromía, utilizar un único color en la decoración y lo sencillo. Pocos muebles, pocos colores y muchas líneas rectas. Y todo con materiales sencillos y naturales como la madera, el cristal o el aluminio. Respecto al mobiliario, debe tener formas geométricas puras. También es apropiado que sea bajo y ancho y sin un diseño complicado, las formas simples funcionan a la perfección en el estilo minimalista. Y por supuesto, que sea de colores neutros. En cuanto a las telas, deben ser igualmente de tonos neutros y sobrios y del mismo estilo que todo lo demás. Dormitorio minimalista. El dormitorio es una de las estancias que más importancia tiene dentro de nuestra casa, en ella pasamos gran parte de nuestro tiempo. Si quieres tener una auténtica casa minimalista, es importante que le dediques el esfuerzo suficiente para conseguir que la habitación también respire minimalismo. Siguiendo los principios de este estilo decorativo, para vestir la cama utiliza prendas en tonos lisos, preferiblemente neutros, y en invierno opta por utilizar edredones minimalistas o, si prefieres un toque más moderno, puedes usar fundas nórdicas minimalistas. Olvídate de llenar la cama de cojines voluminosos y en las cortinas los colores claros serán la mejor elección para llenar de luz el dormitorio. Colores. Si quieres adentrar este sencillo y distinguido estilo en casa, primero debes elegir los tonos de cada estancia. Además del blanco, las mejores opciones son los colores neutros, como blancos rotos, grises, beige o marrones. Pero, también está permitido el jugar con el contraste del blanco con el negro. Recuerda que, si quieres seguir al dedillo el esquema minimalista, deberás optar por pintar de un mismo color suelos, paredes y techos. En cualquier caso, los contrastes se generarán gracias a la colocación de muebles y objetos de otras tonalidades y tejidos. Así pues, ten mucho cuidado a la hora de elegir los colores, ya que serán la base de tu decoración. Muebles.
Siguiendo la norma, los muebles de estilo minimalista son grandes, de líneas rectas y más anchos que altos. Para adaptar el mobiliario de casa al minimalismo, deberás dejar de lado los enseres de hierro forjado con diferentes dibujos y apostar por la madera sin tornillos, dibujos o complicaciones. Puedes combinar los muebles de madera natural con otro mobiliario de cemento, acero y barra o cristal. Pero recuerda, en el salón, la cocina y las habitaciones debe predominar la amplitud, por lo que apenas colocarás muebles en el centro de la estancia. Por supuesto, los muebles deberán ser de materiales naturales y de un solo color. Para este estilo suele jugarse con el blanco y negro, así como con la madera natural. Focos empotrados. Lo ideal es la iluminación natural, pero sabemos que en la mayoría de casos es imposible disponer de grandes ventanales que nos proporcionen la luz necesaria a nuestro hogar. Para adaptar la iluminación de casa al diseño minimalista, debes decantarse por la instalación de focos empotrados. Intenta que sus marcos sean reducidos y puedas integrarlos en el techo sin que apenas se note su presencia. Te recomendamos que elijas tecnología LED, ya que así conseguirás la funcionalidad que dicho estilo minimalista requiere. Elementos decorativos. Para no caer en el blanco hospital, te recomendamos que aportes un toque de color a tu hogar con decoraciones de madera, espejos o fotografías. De esta manera, le darás el toque personal que le faltaba a tu hogar, sin olvidar que debemos incorporar estos elementos de manera dosificada y con una escala de color cromática acorde al espacio. Otro de los objetos que permitirá dotar al hogar de color serán las alfombras, mantas y cortinas. Elige un mismo tipo de textura que combine a la perfección con la gama de colores escogidos. Climatización. Sobre todo en verano o en los países tropicales, es necesario contar con medios de climatización. No obstante, estos no siempre van con la decoración. Algunos se resisten a la comodidad, ya que consideran que arruina el estilo. Sin embargo, sí hay formas de incorporarlo sin restarle hermosura al espacio. Por ejemplo, el aire acondicionado portátil resulta perfecto para quienes viven en departamentos. En vista de lo pequeños que son, no necesitan mucho espacio de instalación. No obstante, será necesario un sistema de conducto. Por lo tanto, tendrás que apañártelas para adaptarlo a las ventanas o puertas correderas. Materiales naturales. La madera es el material más utilizado para lograr un estilo minimalista. Sin embargo, cualquier tipo de material rústico como el concreto alisado, el vidrio, el acero y las piedras también tienen cabida dentro de este estilo de decoración. El minimalismo puede convertirse en el mejor amigo de tu estrategia de venta. Las tiendas de Apple y las de la casa de moda francesa Lanvin son un vivo ejemplo de que incluso los más grandes del negocio confían en este estilo decorativo para que sus productos resalten. Llegados hasta aquí, solo me queda invitarte a compartir este vídeo en tus redes sociales o dejarme un comentario si tienes cualquier duda u opinión sobre el tema. Si quieres ver estos y muchos vídeos más, no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades.